Ay, ¿dónde estará Juanchita? Nada que lo veo. Ay, qué pena. Ay, Dios mío. Ella viene de lectora. ¿Ahora yo qué hago? Ay, no, 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 no. Me va a tocar, como siempre, presentarme y bueno, hola, amigos de TV Profe. Como raro, estoy esperando a Juanchito, pero nada que llega. Pero bueno, ahorita vamos a aquí estamos en un colegio muy, muy hermoso. José Celestino Mutis es un colegio grandísimo, lindísimo, y estoy feliz de estar acá. Y, uy, ¿dónde estará Juanchito? Y bueno, es que voy con el rector. Entonces, voy a saludarlo y hoy les va a encantar este programa porque ese colegio tiene cosas hermosas. Ellos hicieron cosas espectaculares, mejor dicho. Vamos, síganme, vamos acá. Vamos, cámara, vamos. Eso, así, vamos. Aquí vamos todos contentos, todos felices, ahí sí. Hola, señor rector. Hola. Mi nombre es Toñito. Hola, Toñito. Bienvenido al Colegio Rural José Celestino Mutis. Gracias, señor rector. Señor rector, estamos dándole la bienvenida acá a nuestro programa TV Profe. Muchas gracias por participar en nuestro programa. No, gracias a ustedes por estar interesados en conocer nuestro colegio. Y bienvenidos. Ay, gracias. Profe, no, de verdad es que estoy muy interesado porque este colegio es muy grande. Me encantaría que me hablara sobre tu colegio. Por ejemplo, proyectos importantes que han hecho acá. Bueno, pues antes de contarte de proyectos, contarte que el Colegio Rural José Celestino Mutis está interesado en trabajar para poder garantizar la permanencia cultural de la comunidad que integra la ruralidad de Ciudad Bolívar. Y en ese, con esa orientación y con ese objetivo, tenemos un modelo pedagógico que es el constructivismo y que acoge dos metodologías. Una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos y la de enseñanza para la comprensión. Y desde esas dos metodologías buscamos garantizar esa permanencia cultural. ¡Wow, profe! Mejor dicho, ese colegio tiene cosas muy lindas para aportar a nuestra ciudad, a Bogotá y a todo el mundo. Sí, señor. Y, profe, ven, me encantaría que me hablara sobre el foro local, profe. Me dijeron que ustedes participaron, que están, mejor dicho, que fueron ganadores, bueno, casi ganadores, son los mejores, mejor dicho. ¡Háblame de eso, profe! Claro, sí, señor. Como les decía, una de las metodologías que trabajamos en el colegio es el aprendizaje basado en proyectos. A través de esa metodología buscamos que nuestros estudiantes se integren de manera auténtica a su proceso educativo. Wow. Y uno de los proyectos, que fue el proyecto del nivel noveno, fue seleccionado por nuestra comunidad para representarnos en el foro educativo local. Allí fue seleccionado como el proyecto que representaría nuestra localidad, y en el foro educativo distrital, representando a la localidad, fuimos seleccionados como el proyecto más exitoso y el que representaría a la ciudad en el Foro Educativo Nacional. Es un proyecto que está orientado a rescatar las costumbres, las tradiciones de la ruralidad y que busca formar a nuestros estudiantes en el aprecio por la vida rural. No, profe, de verdad, estoy muy contento porque es impresionante todo eso. O sea, es llevar lo rural, lo que nosotros, nuestros ancestros, porque nosotros somos, ante todos, tierrita. ¿Sí o no, profe? Claro, sí, señor. Todos tenemos un ancestro campesino y nuestro colegio le apuesta a poder mostrarle a los niños, con la experiencia pedagógica, que el campo es importante y que hay que valorar nuestro patrimonio y nuestra cultura, y que si logramos eso, entonces podemos desarrollar proyectos de vida que nos permitan transformar nuestras realidades hacia unas realidades más bonitas y más exitosas. No, profe, qué chévere. Y, profe, otra pregunta, a mí me interesa porque como el colegio queda, como siempre, por acá, lejitos, hay mucho camino. ¿Cómo hacen los niños para transportarse? Cuéntanos sobre eso, profe. Claro, nosotros atendemos un 70% de nuestra comunidad, está integrada por estudiantes que no viven en la ruralidad, que viven en otros lugares de la localidad, en la Bogotá, en la Ciudad Bolívar urbana. Wow. Y para su desplazamiento, la Secretaría de Educación tiene proyectado el servicio de ruta escolar. Entonces, cuando un estudiante se matricula en el colegio, pues previamente verificamos la disponibilidad de rutas para que ellos puedan acceder al colegio con comodidad y de la misma manera puedan retornar a su casa. Uy, profe, no, qué bonito, mejor dicho, ese colegio es muy hermoso, de verdad te felicito, profe. Permíteme decirle, porque yo celebro con mi aullido especial cuando estoy muy contento, entonces... ¡Ay, no, profe, qué felicidad! Y, profe, como usted se dio cuenta, soy un lobito. Perdón, profe, me da pena lo que le voy a pedir, pero
¿Las ovejas aquí son ricas? Son ricas, pero las utilizamos durante todo el tiempo, entonces no se pueden comer. Ay, ¿y las cabas? Tampoco. Ay, bueno, pues era una pregunta, si me das permiso y me lleva una ovejita, pero bueno, voy a respetar a las cabitas y a las ovejitas. Profe, de verdad, te felicito, muchas gracias, de verdad, este colegio es hermoso y de verdad, miren, muchos niños de TV Profe, todos los que nos están viendo, necesitamos más campo, necesitamos más cosas así para los, nosotros los citadinos, que necesitamos aprender a cuidar de los cultivos, el campo. Mire, este colegio se presta para eso, mejor dicho, a ellos le enseñan acá, a los, nosotros los niños, a cuidar el campo, porque nosotros comemos papita, comemos arrocito, todas esas cosas, ¿cierto, profe? Por supuesto. Entonces, profe, de verdad, profe, vamos a los, seguimos acá en nuestro programa y vamos a seguir conociendo tu colegio, este colegio para todos, y seguimos acá en TV, profe. Bueno, gracias. Bienvenidos. Gracias, vamos a ver y vamos a... ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Bienvenidos a TV, profe! ¡Digan TV, profe! ¡Dudo, TV, profe! ¡Eso! Hola, amiguito de TV, profe. Aquí estamos una vez más en Unámonos al Parche. Aquí estamos en un lugar muy bonito ya. Amay Dipron, que es un lugar de Ciudad Bolívar. ¡Ay, me cansé! Ay, ¡hola, Juan Esteban! Oye, Juanchito, ¿por qué llegaste tan tarde? ¡Ay, no! Porque es que me cogió un poquito la tarde. ¿Y eso no te cayó bien el sueño? ¡Ay, sí! Pero es que lo que pasa es que usted se despertó muy temprano y acabamos de vernos a las 8. Pues sí, pero... ¿Pero qué es una horita tarde? Pues es mejor despertarnos temprano porque a veces ni el taxi ni el bus nos coge bien. Ay, sí, pero hoy estamos acá en un lugar para hacer la tarea que usted tenía que hacer, la responsabilidad. No, pues solo me dijeron que tenía que ir aquí y hacer una entrevista. Ay, sí, pero ¿a quién vamos a entrevistar en este lugar que me dijeron que se llamaba la UPI? ¿La UPI? ¿Pero qué es eso? Yo no sé qué es la UPI. Vamos a mirar a ver qué nos cuenta qué es la UPI. Oye, pero tú sabes qué es IDIPROM, porque yo tampoco. No, pues yo tampoco sé. No, pues, ¿a qué me recomiendas para entrevistar? A mí me dijeron que acá había alguien así como la rectora que nos puede contar todo lo que se hace aquí en el IDIPROM. Ah, pues sí. Pues vamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Esteban Aranzales Carvajal y él es Juanchito. ¡Ay, sí! Yo soy Juanchito. ¡Hola, profe! Hola, Juanchito. Nosotros somos del canal 5 de TV Profe de Unámonos al Parche. Bueno, en el día de hoy le queremos hacer una entrevista con algunas preguntas. Y óyeme una pregunta, ¿qué es una UPI? La UPI es una unidad de protección integral donde recibimos a los chicos que están en riesgo de habitar calle o que están en estado de vulnerabilidad y les prestamos varios servicios, educación, salud, alimentación, y dentro de la educación pueden terminar su bachillerato o venir a formarse en alguna habilidad para el trabajo en los talleres que tiene IDIPROM. Bueno, ¿qué es el IDIPROM y a qué se dedica? El IDIPROM es el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y se dedica a ofertar servicios y a apoyar en el restablecimiento de derechos de los niños y niñas que son vulnerados o que están en riesgo de habitar calle. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Verdad, Juanchito? ¡Uy, sí! Me parece requete chévere. ¿Y cómo hacen los jóvenes o los niños para venir a participar en estos proyectos que realizan aquí en la UPI, Unidad de Protección Integral? Ya me lo aprendí, profe. Muy bien.
Bueno, tenemos dos formas de ingresar a nuestros servicios. Una es a través de la estrategia Caminando Relajado, que está en el territorio y se acerca a los jóvenes que están en conflicto con la ley o en riesgo. Y la otra estrategia, que se llama Prevención, que hace recorridos por las calles, y los barrios, ubicando a los chicos que están en vulnerabilidad, ofertándoles los servicios. ¡Wow! Eso sí que no lo sabía. Y óyeme, ¿cuándo se fundó y quién es su fundador? Bueno, el fundador es el padre Javier de Nicoló. Inicialmente él hacía trabajo en las calles, en los puentes, y luego pues constituyó estas, que son las unidades de protección integral. Cada una tiene una fecha diferente de fundación. Las unidades de externado y del internado se han ido, de acuerdo a la demanda de los chicos, se han ido estableciendo. Entonces, cada unidad tiene un año diferente. ¡Wow! Wow. ¡Muy riquete y chévere, Juanchito! Sí, ¿verdad? Y una pregunta más, ¿qué entidad son ustedes y cómo se sostienen? Bueno, nosotros somos una entidad pública, hacemos parte del sector de integración social o del sector social del distrito. Somos uno de los 14 sectores, estamos adscritos a la Secretaría de Integración Social y pues nos sostenemos con recursos públicos, es decir, que vienen directamente dentro del presupuesto que maneja la Alcaldía Mayor. Ay, o sea que la alcaldía dice, esta plata es para el IDIPRON. Así es. Wow, no sabía eso. Para las 11. Dice, esta es para la plata para las 11 de Juanchito. Así es, igualito. Y bueno, ¿qué se necesita para que los jóvenes puedan entrar aquí a la UPI? Bueno, aquí los chicos, como te decía, vienen a través de cualquiera de las dos estrategias, o de prevención o de caminando relajado. Si son menores de edad, requieren el permiso de su responsable o de sus padres, y si son mayores de edad, solamente las ganas de querer venir y estar aquí con nosotros. Tenemos jornadas de ingreso y en esas jornadas de ingreso ya les hacemos la matrícula dependiendo del servicio que ellos quieran venir a utilizar. Ok. Y la tarea, lo que dice la tarea, y es ¿por qué es importante que realicen este tipo de proyectos en la localidad? Bueno, son importantes por muchas razones. Tenemos muchos jóvenes donde sus familias desafortunadamente no son protectoras, que están habitando calle, que están en consumo y que no tienen redes de apoyo para su proyecto de vida. Y es muy importante que ellos y ellas puedan participar de estos procesos, porque aquí tienen una forma de poder tener cómplices para sus sueños y poder seguir creciendo. ¡Wow! Sí, eso está muy requete chévere. Y entonces, por último, dile que el saludo para toda la comunidad y para que inviten a los niños y a los jóvenes para que vengan. Sí, ¿no? Bueno, un saludo para toda la comunidad. Este es el IDIPRON, las puertas abiertas para todos los jóvenes que quieran venir a participar con nosotros y a tener nuestros servicios. Bueno, esto ya sería todo por la entrevista de hoy. Muchas gracias por su participación. Felicidades por el gran servicio que ustedes le brindan a los jóvenes. En serio, muchas felicidades. Muchas gracias por su colaboración y esperemos que nos volvamos a encontrar otro día más. Y unámonos al parche. Vale, unámonos al parche. Buen día, gracias. ¡Juanchito! ¡Juanchito! ¿Y dónde estará? No, nada, que lo encuentro. ¡Ay! ¿Agnes? Ve, ¿qué es eso? Agnes, ¿y eso qué será? Ay, disculpa, perdón, es que estoy buscando a mi amigo Juanchito, ¿tú no lo has visto? No, pero yo te puedo ayudar en lo que tú quieras. Ven, estoy conociendo este colegio tan bello y... una pregunta, ¿qué es Agnes? Agnes es una sigla que dice algo así como ambientes de la ciencia, la matemática y la estadística. Matemática y estadística, tiene que física, tiene química,
todas esas cosas, profe? Todo lo que tiene que ver con ciencias y problemas que podemos solucionar con problemáticas ambientales o desde las problemáticas ambientales. Ay, ven, yo te dije, profe, pero ¿tú eres profesor? ¿Sí? Sí. Ay, ven, profe, cuéntame sobre este tema. Me encantan las matemáticas, cuéntame. Bueno, ¿qué te puedo decir? En nuestro espacio de trabajo tenemos estudiantes que se dedican a resolver problemáticas del medio ambiente siempre usando matemáticas o ciencias. Fórmulas, estadísticas, medición con instrumentos, y ellos todo lo hacen con material reutilizable y sacan adelante sus proyectos para luego exponerlos afuera del colegio o en un evento académico que es el que tenemos en ese momento, que se llama Cátedra Mutis, que se hace una vez al año. Ay, no, profe, tú sí me entiendes. Tú sí entiendes que la matemática es un lenguaje que pocos entienden, ¿cierto? Pues trato de entenderla todos los días. Yo en realidad no estudié matemáticas, sino licenciatura en física, pero soy profesor de matemáticas desde hace 14 años. ¡Wow! Pues, o sea que entiendes esa temática porque es un lenguaje muy hermoso. El ver el mundo a través de los números, de los cálculos. No, eso es maravilloso, profe. Yo estoy enamorado. Yo un día voy a ser un físico, astrónomo, químico, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, de verdad, ese proyecto es muy lindo. Y profe, ¿ese proyecto a dónde ha ido o cuál han hecho? Bueno, hemos estado participando en los desafíos de la Universidad AFID y la Secretaría de Educación. El año pasado tuvimos un reconocimiento como semillero de investigación escolar. Wow. Participamos este año también, y hemos obtenido también un reconocimiento por parte de la Universidad y la Secretaría de Educación. Uy, no, profe, este colegio, de hecho, tiene personas muy inteligentes y muy pilas. No, profe, de verdad, mi respeto, de verdad, qué chévere. Profe, bienvenido a este programa TV, profe. Nosotros aquí hacemos una franja para enseñarles a los niños que la educación es lo más lindo que hay. Muchas gracias. Y mi compañero Juanchito, pues, ¿no has visto a un niño cabezón? Ojo, ¿no? Aquí hay varios. No sé. Uy, profe. Te toca identificar. Bueno, si lo llegas a ver, ten cuidado porque a él no le gusta estudiar. Es como vaguito, sí. Ah, no, entonces aquí no, creo que no. Entonces no es por aquí. No, no es por acá, no. Acme no, por aquí sí. Acme no es. Usted está por allá echando fútbol y todo eso, profe. Ay, me lo conozco. Bueno, profe, ¿qué tal si me acompañas a decir? Vamos a la siguiente faja, al mismo tiempo, mirando la cama 2. A ver. Vamos a la siguiente, 1, 2, 3. Vamos a la siguiente faja. Franca, ¿listo? Franca. Listo, 1, 2, 3. Vamos a la siguiente franca. Aquí en TV, profe. Gracias, sí, profe. Sí. ¿Ya miraste que me llegó un día a su rodé? No, no lo he visto. Venga, lo miramos. Juan, ya casi nos vamos para la Tatacoa a ver el eclipse. ¿Y cómo se nos queman los ojos? Debe haber una manera para ver el sol. Pues preguntémosle a los chicos de Floret. ¡Sí! ¿Nos pueden decir cómo podemos ver el eclipse sin dañarnos los ojos? ¡Gracias! Hola, niños de Floret. Claro que sí, te podemos responder esta pregunta. El eclipse se puede ver por varias formas, pero de acá se puede enseñar por uno. Y una de las formas más seguras es por el proyecto estenopeico. Es una forma más segura para ver el eclipse. Acá te podemos enseñar cómo. Mira el siguiente video. Hola, en el Colegio Estanislao Zuleta nos estamos preparando para ver el próximo eclipse. Eclipse de sol a luna que va a ocurrir el próximo sábado 14 de octubre. El Club de Astronomía Draconis se ha preparado para este gran evento. Hay dos formas de ver el eclipse solar. Uno con filtros solares como el que tienen estas gafas. La otra es un estenopeico. Aquí te enseñamos cómo hacerlo. Aprendimos, no puedes mirar el eclipse directamente con los ojos. Utiliza la protección como gafas para eclipse. Si utilizas telescopio, hay que ponerle el filtro solar. Y si utilizas el proyector estenopeico, mira siempre dentro de la
profe! ¡Ayúdame, mi profe! ¿Profe, usted ha visto a Toñito? Es que siempre se me pierde. No, yo no he visto a Toñito. Pero, profe, Toñito es uno que peludo y feo. Ah, no, tampoco menos, todos son bonitos. No, y además yo lo vi rondando a las ovejas. Ah, entonces ahí sí que... ¡Y él es un lobo, no! ¿Será que se va a comer las ovejas, profe? No creo. Ay, profe, profe, este espacio es muy bonito y a mí me contaron de que ustedes, todos pinchados, ganaron un concurso a nivel local. Sí, claro que sí. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Bueno, nosotros participamos como experiencia pedagógica a nivel institucional, ahí fuimos elegidos, el curso de noveno, luego a nivel local y finalmente fuimos al distrital, y después del distrital fuimos al nacional. ¿Y después del nacional se fueron para el internacional, profe? Todavía no hemos llegado allá, pero vamos a llegar algún día. ¿Y después del internacional, pues llegan al mundial? Obvio, el mundial, claro. ¿Y después el interplanetario? Es el planetario también. ¡Oh! O sea que este colegio nos representó muy bien, profe. Claro, claro, los muchachos sobre todo, porque realmente no soy solo yo, sino 120 estudiantes, 5 maestros de diferentes asignaturas trabajando todos en colectivo por el mismo proyecto de aula. Profe, ¿qué se siente que un proyecto por el cual ustedes trabajan todos los días gane y gane hasta llegar tan lejos? Pues yo especialmente siento que esto es un evento muy importante por el reconocimiento al trabajo de los muchachos, porque ellos a veces no saben lo significativo de las acciones que hacen diarias en este colegio. Entonces eso les dio como mucho reconocimiento, empoderamiento a ellos mismos para saber que lo que saben y han aprendido es importante, y no es importante solo para ellos, para el colegio, sino para una cantidad enorme de personas que en este momento está preocupado por el planeta, por tener una mejor convivencia, por generar propuestas de cambio. Profe, ¿y cómo se llama el proyecto? Se llama Herencias de nuestros territorios ancestrales, campesinos y urbanos, y aquí estamos en la ruralidad, y yo creo que esta ruralidad vive los tres territorios, lo ancestral, lo campesino y lo urbano. ¡Wow, profe! ¿Y a quién se le ocurrió esa idea? No sé, creo que fue conversando, y entre conversación y conversación cada uno puso un pedacito, incluyendo los muchachos, y allá salió esta idea que fue reconocida. ¿Por qué cree que ganó, profe? ¿Porque era innovadora o porque de pronto en ningún otro colegio la hacían? Yo creo que ganamos por la pasión de los estudiantes. Es que no se imaginan cómo ellos interactuaron con otros y les explicaron lo que habían aprendido y sus sueños después de esto, qué querían hacer, qué querían transformar. Yo creo que lo que ganó fue como la pasión de ellos. ¡Ay, tan chévere, profe! Profe, pero entonces mientras tanto yo voy a ir a buscar a otra profesora que me contaron que también había sido parte del proyecto y ya regresamos con más de TV, profe. ¡Ay, qué bonito! Sí, por aquí te espero. Gracias, profe. Si ve a Toñito, dígale que las ovejas no. Ay, no, pobre. No, ovejas. No, allá están las cabras para que lo defiendan. Ah, bueno, que le peguen una patada. Eso, ahí está la alelopatía. Un abrazo. Chao, Toñito. Ay, no es Toñito. Yo soy Juanchita. Hola, chicos de TV Profe, ¿cómo están? Hoy vamos a estar entrevistando a unos chicos de grado 11 que están a punto de salir. A ver. Hacerles unas preguntas como qué van a estudiar, qué piensan enseñar a la sociedad de lo que aprendió en el colegio Calasanz y qué van a enseñar, por supuesto. Así que acompáñenos. Buenas tardes, chicos de TV Profe. Hoy estamos con nuestro estudiante de grado 11A, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola. Bien. Bueno, tenemos que hacerte tres preguntas. La primera es, de lo que has aprendido en el colegio, ¿qué piensas replicar a tu familia y a la sociedad? Bueno, la verdad, yo creo que lo que más nos inculcan acá, que es el respeto y el apoyo a todas las personas, y pues apoyarnos entre todos, que entre mi familia. Listo, la segunda pregunta es, ¿qué piensas estudiar cuando salgas del colegio? Pues he estado mirando y me gustaría estudiar una ingeniería en sistemas, y si se puede hacer como un posgrado o algo después en temas de programación. ¿Qué es lo que más vas a extrañar del colegio Calasanz? Creo que lo que más voy a extrañar es el apoyo que nos dan acá los profesores y más que todo el acompañamiento con mis amigos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, estamos con la estudiante Alison Carrillo, del grado 11B. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, la primera pregunta es, de lo que has aprendido en el colegio, ¿qué piensas replicar en la sociedad y en tu familia? Pues
siento que en nuestra institución se nos ha inculcado demasiado lo que es el sentido crítico. Entonces, pues cuando salga de aquí, lo que voy a aplicar es como no comer entero, sino aprender a cuestionar realidades y pues cosas de la sociedad. La segunda pregunta es, de lo que has aprendido en el colegio, ¿qué piensas estudiar cuando salgas? Tengo en mente dos carreras, una de ellas es psicología y otra es trabajo social. ¿Y qué es lo que más vas a soñar del colegio? Mis amigos y, no sé, sentirme como acogida, no solamente por personas cercanas, sino por maestros, psicólogos, etc. Muchas gracias. Estamos con el estudiante James Montoya del curso 11A. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, la primera pregunta es, de lo que has aprendido en el colegio, ¿qué piensas replicar en tu familia y en la sociedad? En la sociedad pienso replicar la manera crítica de pensar que nos enseñan a través de las clases de sociales y de filosofía. Además de todo, en la familia, claro está, además de toda la filosofía calasancia, el amar, el cuidar, el proteger a los niños y a los demás, respetarlos como un símil a nosotros mismos. Eso es lo que pienso replicar en mi familia y en la sociedad. La segunda pregunta es, de lo que has aprendido en el colegio Calasanz, ¿qué piensas estudiar? Últimamente me estaba gustando mucho la física y todas las ciencias básicas, más que todo como la matemática, el álgebra y todo eso que tenga que ver con números y cálculo. Y como última pregunta, ¿qué es lo que más vas a extrañar del colegio? Lo que más voy a extrañar son esos ratos de esparcimiento, las salidas de muchos grupos calasancios, grupos juveniles, pías que se enseñan dentro del colegio. Todo eso es muy importante para mí y son las cosas que más voy a extrañar de fuera del colegio. Gracias. Bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en otro episodio de Tu Clave Calasanz. Uy, una zika, un modino. Ve, ¿qué es eso? Y no, este colegio tiene cosas muy chéveres de ciencia. No, esta gente es muy pila. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se llaman? Angeli. Mariana. Angeli y Mariana. Ve, qué nombres tan chéveres. Vengan, ¿ustedes saben quién hizo esas cosas tan bonitas? Esa cicla, ese molino. Esto fue creado por nosotras. ¿Ah? Nosotras pertenecemos. Ay, ¿ustedes son las creadoras? Sí, señor. Ay, vengan, explíquenme cómo hicieron eso. Nosotras pertenecemos al grupo ACME. Todo comenzó por una convocatoria que nos hicieron los profesores. Nosotros, como pueden ver, todo esto son materiales que nos abonan diferentes personas y esto tiene el funcionamiento. Pues el propósito de esto es, sí, poder triturar las cáscaras del huevo para, ajá, los nutrientes de la huerta. Ay. Entonces esto funciona de la siguiente forma. Nosotros agregamos las cáscaras de huevo aquí dentro del molino. O sea, las cáscaras de huevo ahí dentro del molino. Sí. Y la persona se sube aquí. Y hace ejercicio. Y a lo que va dando el pedal, se va moviendo la correa y va pues moviendo la llanta del molino para, y se van triturando las cáscaras de huevo. ¡Guau! Wow, no, mejor dicho, esto me encantó. O sea, uno hace ejercicio y de paso come. Ay, bueno, no, porque también estás ayudando a cuidar nuestro planeta. No, ustedes son muy pilas, niñas, de verdad, las felicito. Esto merece mi aullido especial, qué pena. Ay, qué pena, es que esas cosas me gustan, la ciencia. No, ustedes son repilas. Bueno, vamos a continuar acá en el programa de TVPOFE, a ver si me encuentro gente más pila acá. Niña, las felicito. Que Dios los bendiga. Gracias. Seguimos acá. Vamos a ver qué más hay por acá. ¡Esto está chévere! ¡Rufina, nos están grabando! ¡Hola, amigos de Rufinarte! ¡Hola, amigos de Rufinarte! ¡Rufino, como es cierre de año, hemos tenido varios reconocimientos! ¿Y quiénes? Pues a los que nos representaron, a los que ganaron fútbol y básquetbol. Festival de Artes al Distrital de Artes. Allá mirando allá en la línea amarilla, por favor. Les vamos a dar un fuerte aplauso a estos chicos. Ellos trabajaron bastante fuerte, los papás nos colaboraron mucho y pues la verdad el trabajo se hizo durante este casi segundo semestre, que fue el trabajo mucho más intenso en las actividades que nos presentamos.
y pues la verdad ellos merecen un reconocimiento en toda la labor que han hecho, porque sé que es estar ahí en el hecho de la presión, del trabajo, de la madrugada y de la responsabilidad que ellos han poseído durante estos días. Compañeros, me colaboran por favor para darles una mención a ellos, para colocarla de una vez. Gracias. Al lado de la suya, al lado de la suya. Ahí está la suya. Les vamos a dar una medalla por ese compromiso, chicos. De verdad, gracias. Pues ahí ustedes padres también se lo merecen, pero sabemos que el espectáculo nos lo dieron ellos durante todos estos tiempos y esos espacios de colaboración artística, para que ustedes padres sigan explotando esa habilidad tan bonita que tienen ellos. Y pues obviamente para que en el futuro sigan haciéndose muy grandes seres humanos. La verdad, para ellos un fuerte aplauso. Quieticos ahí porque les van a tomar la foto. Les van a tomar esa foto pues para el recuerdo. Cuando en 30 años ya estén viejitos, entonces, ay, miren cuando yo bailaba y movía los piecitos, cuando no tenía la artritis, no me interesa. Así. Entonces una fotico ahí, papás, de los que están colaborándonos. Fotico, sonrían, niños. Ganar una medalla. Pues hazle para el otro año. Yo creo va a tocar. Mira que tenemos unos invitados especiales, la rectora, el profe Frey. Vamos a ver cómo les fue este año. Vamos a ver esa nota también. Vamos. Vamos. Hola, Rufino. Hola, Rufina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Rufina, se nos está acabando el año. Ay. ¿Y a ti cómo te fue? A mí fue regular. A mí sí me fue bien. Ay. Ah, mira la invitada especial que tenemos aquí. ¿Y quién es? ¡Amparo! ¡Ah! ¡Hola, Amparo! ¡Yo soy Rufina! Buenos días, ¿cómo están Rufino y Rufina? ¿Cómo les ha ido en este año? ¡Bien! Me alegro mucho. Bueno, Amparo, te voy a hacer una evaluación. ¿Y cómo te fue este año? Bueno, me fue bien, gracias a Dios. Lo más importante es tener vida y salud. Tener este trabajo como rectora de nuestro amado Colegio Rufino José Cuervo. Institución Educativa Distrital, contar con un grupo de docentes, directivos, administrativos y personal en general maravilloso, y por supuesto los estudiantes a los que queremos mucho y que deseamos formar muy bien. Y profe, cuéntanos del proyecto que hemos hecho en la CDB. Bueno, nuestro proyecto Rufinarte ha sido muy importante para nuestra comunidad educativa. Estamos participando del proyecto TV Profe en articulación con otros colegios y hemos podido mostrar cosas muy lindas de nuestra institución educativa a través de ese programa que lo ven muchos niños, papás, profesores y demás en nuestra comunidad cercana. Amparo, y cuéntanos qué expectativas tienes para el otro año. Bueno, muchas expectativas. Continuar con el desarrollo de nuestro proyecto educativo institucional, educación técnica en una institución integradora, nuestro Colegio Rufino José Cuervo, con el apoyo de todos los docentes, directivos, administrativos y personal, cumpliendo la función educativa y formando a nuestros estudiantes. Continuar participando en proyectos que beneficien a los estudiantes y que permitan destacar la hermosa labor que hacen nuestros docentes, como por ejemplo Rufinarte en TEPRO. Esperamos continuar con este proyecto súper importante. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Amparo. Rufino, tenemos a otra invitada especial. ¿Y quién es? Mira, ella es Daniela. La invitada especial del otro día.
Daniela, y cuéntanos, ¿cómo te has sentido con este proyecto? La verdad, yo me he sentido muy bien porque hemos transmitido emociones como en el baile y hemos compartido con abuelitos, todo muy chévere. Y cuéntanos algo que no te gusta. No me gusta que en los bailes han participado los niños de cuarto y este año se van. ¡Ay, qué mal! Es como una despedida. Sí. Ay, bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, amigos de Rufinarte, qué rico hoy también despidiendo este espacio. Pero pues detrás de todo este trabajo que hemos hecho con estudiantes, padres, agradecido con nuestros niños porque han sido como la base fundamental del proyecto, quienes han movido todo este movimiento del arte, del baile, y pues la verdad este espacio queremos agradecerles a ellos. Aquí tenemos a Rufino, aquí tenemos a Rufina, y pues ellos han sido una pieza clave en este proyecto de Rufinarte. Por eso se los voy a presentar hoy, pues, para que sepan quiénes están detrás de estos muñequitos, de estos personajes que le han dado vida y vos, y pues esperamos que en la otra temporada tengamos otros personajes que nos ayuden también, pues, a continuar con la labor. Bueno, en primera instancia tengo a Rufino acá. Venga, Rufino, siéntate. Él es Rufino, él es el caballero, acá Sánchez, Alejandro Sánchez, que nos ha ayudado. Hola, Alejandro, saluda. Hola. ¿De qué grado eres? De cuarto. De lado cuarto. Y bueno, ¿qué aprendiste este año en Rufinarte? Pues he aprendido muchas cosas. ¿Como cuáles? A compartir con la gente, me divierto mucho acá en el colegio, y pues he aprendido muchas cosas. Y bueno, ¿y para el otro año qué tienes pensado hacer? Porque ya es bueno, eres uno de los que se nos va para la CBA, de la CBA a la A, pues porque ya se nos va para el grado quinto. ¿Qué expectativas tienes para tu vida? Seguir adelante. Bueno, y también les tengo una invitada muy especial que le ha dado la vida a Rufina. Bueno, Rufina, bienvenida. Ahora sí, esto es un trabajo bastante arduo, si quieres, para que los televidentes se den cuenta. Bueno, ¿qué es lo más difícil de manejar este muñequito, esta animación? Las voces, porque uno a veces como que se lastima la garganta y estar todo el tiempo con el brazo estirado. Sí, eso tiene su trabajo y eso hace parte de este arte, pues que la verdad queremos que ustedes, yo sé que ustedes allá valoran todo este trabajo que hacen, y yo sé que los estudiantes allá también que hacen esto de los títeres, del baile, pues la verdad tienen mucho trabajo. Bueno, y Mariana, cuéntanos, ¿cómo te fue este año? Uy, muy bien, profe, con ¿sí? muchas expectativas. Bueno, ¿y para el otro año qué expectativas tienes? Pues cumplir mis sueños y seguir adelante. Seguir adelante. Bueno, pues... una palabra, Amparito, pues para los televidentes para el otro año, porque este año 2023 ya se está casi que durmiendo. ¿Qué les dices a los televidentes para el otro año? Algunas palabras positivas que les des. Bueno, a todos los televidentes, gracias por haber contado con nosotros, por haber permitido que este espacio continuara gracias a que ustedes ven el programa TV Profe, que podemos socializar todas las experiencias pedagógicas que tenemos en nuestro colegio, especialmente en la CDB, que es líder en este proyecto. Gracias por permitir que nuestros estudiantes se formen y desarrollen las competencias comunicativas a través de este hermoso programa. Muchas gracias y feliz año para todos y muy buen 2024. Bueno, ¿y tú qué les dices a tus compañeritos? A ver, diles algo, cosa, una palabra positiva para que estos chicos que de pronto tienen la perecita, les da susto de que la vida les espera muchas cosas. Que pues salgan a jugar, diviértanse porque la vida es corta. Uy, miren, buenas, pues una reflexión. Bueno, Daniela, ¿y tú qué les dices a los televidentes? A ver, algo positivo para el 2024. Que pues cumplan sus sueños, que no les dé susto. Y que gócense la vida, que se la gocen. ¿Y tú, Mariana? Pues que vayan por un buen camino y nunca miren hacia atrás. Uy, mire, esas palabras son importantes. Hoy vienen unos chicos apenas de grado 4 que están deseando la vida. Y yo agradecerles mucho a estos chicos y a todos los que están allá y a los que me colaboraron en este proyecto, porque este año tuvimos muchas ganancias buenas, positivas, empezando porque fuimos los representantes en el Festival de Artes de la localidad, y la verdad que para nosotros fue un honor haberlo hecho. Y yo sé que pues vienen esas semillitas, y pues la verdad la idea es seguir continuando con este trabajo de fortalecer a estos niños en esa parte emocional y en esa parte social. Y pues gracias, televidentes, por estar aquí acompañándonos, y pues la verdad esperamos seguir en la otra temporada, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, entonces feliz Navidad y feliz año, y a todos, ¡chao! ¡Chao! Rufina.
Lina, ¿sí te gustó la nota? Sí, habló la rectora y que los estudiantes aprendieron muchas cosas. Así que amigos televidentes, muchas gracias por haber compartido sus experiencias con nosotros. Sí, hemos aprendido muchas cosas. Les deseo feliz Navidad. Y yo un próspero año 2024. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Rufino! ¡Chao, Rufina! Entonces, a montar la tierra para que nos quede el surco completo para después hacerle la desinfección. ¡Ay, ay, profe! ¡Profe! ¡Ay, profe! ¿Tú eres la profe Gilma? Sí, señor, la profe. ¡Ay, Gilma. Hola, profe! La estábamos buscando desde hacía muchísimo tiempo porque me dijeron que usted hacía parte de un proyecto súper importante del Colegio José Celestino Mutis. Sí, señor, eso es cierto. No solamente yo, sino los estudiantes de grado noveno, que son los que están trabajando en este momento ahorita. Profe, cuéntenos un poquito más de acerca de ese proyecto que fue ganador en muchísimos lados. Ese es un proyecto muy bonito que tiene su historia en años anteriores, pero este año quisimos hacer el rescate de tradiciones culturales y pues nuestra aula de clase, que es la huerta que en la cual nos encontramos, hace partícipes con el rescate de las prácticas agroecológicas de los campesinos. Ay, profe, ¿qué se siente que con un proyecto que usted hace gane premios? Se siente muy bonito porque es reconocer el trabajo de los estudiantes, el granito que ellos aportan con cada uno de los saberes que traen de sus casas, y reconocemos el trabajo tan importante de los campesinos. Profe, usted estaba diciendo es que esto era un aula de clase y esto no es un aula de clase, profe. Claro que sí, es un aula de clase. No, profe, no es un aula de clase porque mire que los muchachos están ahí haciendo, están trabajando en la tierra y todo, y esto no es un aula de clase. Las aulas de clase tienen un tablero, las aulas de clase tiene pupitres y todo, y todo, y todo. Esto es un aula de clase muy diferente a las aulas de clase tradicionales. Aquí no encontramos un tablero, pero sí encontramos una huerta en la cual impartimos un conocimiento y compartimos unos saberes que tienen los estudiantes. Ellos se van con un aprendizaje para transmitirlo a sus familias. O sea que ellos aprenden acá y les enseñan a sus familias a cómo se debe cultivar, cómo se deben hacer todas estas cosas. Sí, señor, cómo se debe sembrar, cómo se deben cuidar las plantas, cómo se debe proteger el medio ambiente de una manera ecológica y amigable con todo nuestro planeta. ¡Ay, profe, si llueve! ¡Ay, pobrecitos, se van a mojar! No, ellos ya saben que no son de azúcar y que la vida de un campesino es muy fuerte, y nos quedamos aquí hasta que llueva un poquitico, y si hay que resguardarnos, nos metemos a la casa de las ovejas. ¡Wow! ¡Ay, profe, tan chévere! Entonces yo quiero que por último le mande un mensaje a todos sus estudiantes y también a las personas que nos están viendo, pues para que cuidemos el campo y también sembremos como lo están haciendo ellos. La invitación es a seguir valorando el trabajo del campesino, a seguir rescatando esos saberes tradicionales que están inmersos en cada una de las memorias de nuestros abuelos. ¡Wow! ¡Ay, profe, gracias! ¡Ecosotaventistas en acción! Hola, amiguitos, este es el último programa de este año, pero este año la pasamos súper. Estuvimos en un laboratorio de la alcaldía y qué cuento tan chévere, chévere. Hola, amiguitos de Notizotavento, les cuento que el día 27 de octubre fuimos a un laboratorio creativo con el fin de que los niños y las niñas y los adolescentes creen la ciudad Bolívar de sus sueños, donde estuvo el director local de la Secretaría de Educación, Marco Fidel Bernal, la alcaldesa local, Tatiana Piñeros, también nos acompañó. Los niños seleccionados del Colegio Sotavento fueron 12, donde aprendieron demasiadas cosas que los impresionaron. En el que utilizamos químicos, esto es para saber qué hacer de a los hombres, que no tienen que ser machistas, como se dice con las mujeres, y dejarlas hablar y quitar su voz. Eso se necesita para una buena comunicación y que la en este planeta nos distinga más de ver. ¡No piso talento! Gracias, Melania. Estamos con Tatiana Piñero La Verde, alcaldesa local encargada de Ciudad Bolívar. Vamos a hacer más dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué crees que es importante escuchar a los niños de la escuela?
Bueno, pues primero que todo, Ciudad Bolívar es pionera en este momento de ser la primera localidad que está haciendo estos laboratorios creativos en el marco de pues, toda la política, obviamente, de cómo se declara Ciudad Bolívar como, perdón, a Bogotá como la ciudad de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Es clave escuchar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, porque obviamente nos muestran la visión, que es lo que viven en sus casas, en sus colegios, en el barrio. Entonces, para nosotros es muy importante porque como administración los escuchamos, las escuchamos y con base en eso, entonces, planteamos también con ustedes las soluciones para que sea un mejor Bogotá, pero además una mejor ciudad de casas, en sus colegios, en el barrio. Entonces, para nosotros es muy importante. Esa es la idea, como lo decía, Ciudad Bolívar es la localidad número uno en la que se está haciendo estos laboratorios creativos, pero se van a hacer en otras localidades, pero también aquí en otros espacios de la localidad. Por eso, invitadísimos, invitadísimas a que participen en sus colegios, a que entre todos construyamos esa Ciudad Bolívar que nos soñamos. Y como esto de pronto lo van a ver en otras partes, no solo de acá de Ciudad Bolívar, sino esa Bogotá que quieren en otras localidades, para que pues obviamente le digan a sus alcaldes, a sus profesores, qué es lo que está pasando en sus barrios, qué es lo que ustedes consideran que debe mejorar y que nosotros obviamente podamos acatar esas solicitudes. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo muy especial aquí a Noti Sotavento, a seguir trabajando, informando, que sean esos medios en los que uno dice, si quiere comprarme voy a ver Noti Sotavento. Hola amiguitos, les habla Lombricienta. Para terminar, les vamos a contar sobre el compostero que llegó al Colegio Sotavento. Es uno de los 230 puntos instalados como proyecto piloto por la UASP y Aguas Bogotá. Amiguitos, ellos nos explican cómo debemos hacer para que nuestros residuos orgánicos se descompongan. Y después de un mes, esto es lo que tenemos. Aquí compactado, tenemos el abono. ¡Ay, María! Pues hombre, nosotros la pasamos muy bueno este año. ¡Ay, amiguitos! En Ecosotantistas en Acción. Imagínense que el monstruo les envía este mensaje tan hermoso de fin de año. Escuchémoslo, pues. ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¡Feliz Navidad, donde se produce más basura! Ese compostero no sirve para nada. ¿Qué tal el relleno sanitario, doña Juana? Debe estar lleno de todo. Bogotá debe oler el mundo. Que tengamos ratas y mosquis por todo lado. ¡Chao, amiguitos! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡No! Esto tiene cosas chéveres, mire. Ve, uy, no, tiene un controlador, no, esto, cable, no, mejor dicho. Ay, Oda, ¿cómo estás? Hola. ¿Tú eres la encargada de esto? Claro que sí. ¿Y esto cómo se llama? Es un sistema solar fotovoltaico. Bueno, les voy a explicar en qué consiste. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Dana González. Dana González, ah, y tú hiciste esto. Sí. ¡Ay, qué chévere! Bueno, ahora sí explícame, qué pena. Bueno, básicamente acá tenemos un panel solar. Entonces la idea del proyecto es lograr cargar celulares y que la comunidad educativa sea beneficiaria de esto. Entonces, pues de aquí la energía baja por cables y pasa al controlador. El controlador maneja toda la energía y baja al inversor y a la batería. Entonces la batería almacena la energía. Wow. En el inversor convierte la energía de directa a alterna para que logremos cargar nuestros celulares. La idea es cargar 8 celulares con el proyecto que tenemos. ¿8? ¡Uy, no! Y venga, ¿qué creen? ¿Que de pronto en un futuro van a cargar qué? ¿Muchos celulares más? Claro, la idea es lograr cargar los celulares que más se puedan y beneficiar a toda la comunidad educativa del colegio. Oye, o sea, mire, aquí no solamente vemos cosas de lo que es el campo, sino que están uniendo el campo con la tecnología, ¿cierto? Claro, esa es la idea. No, qué lindo, no, definitivamente es unir esas dos cosas que a veces se ven separadas, pero las necesitamos tanto. Oye, te felicito, de verdad. Muchas gracias. De verdad. Bueno, no, yo voy a seguir acá. Oye, ¿no has visto a Juanchito? No. ¿No? Ay, bueno, si lo llegas a ver, no le pares bolas que estoy cabezón y canso. Pero bueno, y vamos a continuar acá en TV Profe y chao, chao. Chao. Y voy a seguir buscando más cosas ahí, eso está bueno.
Uy, pero ese árbol está como feito, ¿no? Sí, está feito. Yo le hago los muñecos. Yo las balitas. Yo le hago las medias. Yo le hago la estrella. Yo le puedo hacer el muñeco de nieve. Sí, sí, vamos. Hola chicas y chicas de TV Profe, hoy les vengo a enseñar a cómo hacer esas bolitas de Navidad caseras. Mi nombre es Glorimar y lo primero que necesitamos es una bolita icopor de cualquier tamaño del que ustedes les guste, una lana de cualquier color también, escarchas de varios colores, un palito de pincho o puede ser la punta de un pincel, también necesitamos un pincel, un vaso que tengan desocupado y colbón. Lo primero que vamos a hacer es coger la bolita de copor y con el palo de pincho la vamos a introducir por acá y así quedaría. Entonces cogemos el colbón, lo destapamos y lo echamos en la bolita de copor. Después con el pincel esparcimos muy bien el colbón para que no vayan a quedar espacios libres. Así quedaría nuestra bolita llena de colbón. Entonces agarramos el vaso y una escarcha que ustedes desean. Yo voy a elegir el color dorado. La destapamos y le vamos echando escarcha. Vamos a asegurarnos de que no vaya a quedar ningún espacio en blanco. Después de que tengamos toda nuestra bolita llena de escarcha, lo que vamos a hacer es sacar la bolita con mucho cuidado. No, primero dejémosla aquí y la ponemos aquí en el vaso. Listo. Cogemos la lana y vamos a medir el largo que queremos, más o menos este largo, y la cortamos. Damos el resto acá para hacer las otras bolitas y eso lo vamos a unir. Le vamos a hacer como tipo esas onditas para que no se vaya a despegar tanto y para poderlo introducir en nuestra bolita. Después de que lo tengamos, lo dejamos por acá por un ladito y cogemos la bolita con mucho cuidado y sacamos el palito. Cogemos esto y lo introducimos en la abertura que nos dejó el palito. Entonces cogemos allí. Toca tener mucho cuidado y paciencia para poder hacer eso. Cogemos la parte de atrás del pincel y vamos a ir introduciendo la lana pasito a pasito. Y lo que vamos a hacer es echarle un poquito de colbón y otra vez introducir para que no se nos vaya a caer la lana. Así quedaría nuestra bolita. ¡Chao! Hola chicos de Poder, soy Estefanía y hoy les voy a enseñar a hacer estas medias navideñas. Y los siguientes materiales que necesitamos para hacer estas medias son hilo dorado, lápiz, tijeras, foamy, dependiendo del tamaño que quieran hacer las medias, foamy amarillo, foamy blanco, foamy negro y foamy rojo. Entonces vamos a empezar con nuestro lápiz a hacer la media en foamy. Bueno, después de haber hecho la media y puesto las partes que van acá abajo y esta, vamos a empezar a cortar. Así verán que van nuestras dos medias. Ahora vamos con las otras partes de los ovales. Aquí tenemos nuestro primer oval, vamos con el segundo oval. Ya tenemos nuestras tres partes y pues las medias. Bueno, ahora vamos con el foamy negro y con el foamy dorado, vamos a hacer la correa de nuestra media. En nuestro foamy negro vamos a hacer dos líneas muy pequeñas, como dos cuadrados largos, para hacer nuestra correa de nuestro cinturón. Listo, ya las tenemos, aquí están. Ahora vamos a recortarlas. Aquí están nuestras dos partes. Ahora con el foamy dorado vamos a hacer
esta partecita de acá, que es como un cuadrado. Ya cuando tengamos estas dos partes, vamos a hacer algo muy importante, pues para que quede con este huequito. Vamos a doblar uno por la mitad y cortamos dejando un espacio. Que nos quede, si se alcanza a ver, así. Luego lo doblamos al siguiente lado y hacemos lo mismo. Ya teniendo todas nuestras partes, vamos a empezar a unirlas. Lo pueden pegar con silicona, con lo que quieran, para que les quede firme, pero es recomendable más con silicona. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estos dos lados y lo que vamos a hacer es que con el color de sí, con este, vamos a hacer lo opuesto. O sea, con el rojo lo pegamos acá y hacemos lo mismo con todos, con los óvalos también. Con nuestra silicona vamos a empezar a pegar y nos tiene que quedar así. Hacemos lo mismo con nuestros óvalos. Cogemos el contrario color y pegamos, que nos quede así. Hacemos lo mismo con el siguiente color y tiene que quedarnos algo así. Hacemos lo mismo con el rojo. Nos tiene que quedar ya nuestras dos medias así. Ahora ya nuestra bota con la correa queda algo así. Y ahora hacemos lo mismo con esta. Con estas partes doradas, ahora se las vamos a pegar encima de la correa negra, que es de foamy. Vamos a pegar silicona. Y luego. Y nos tiene que quedar algo así. Ya está casi completa la media. Solo nos falta el último paso. ¿Qué hacemos ahora? En la parte posterior de atrás, vamos a echar silicona y pegamos esto. Esperamos que seque para que no se nos despegue. Y hacemos lo mismo con la otra. Bueno, esta ya está lista, ya está lista para colgar en el árbol. Y ahora lo último que tenemos que hacer es recortar sus partes sobrantes para que quede perfectamente hecha la media. Listo. Ya tenemos nuestras medias para colgar en el árbol y pues ya pueden hacer cuantas quieran y a su gusto. Hola chicos y chicas de TVM, yo soy Justin y hoy les voy a enseñar a hacer este muy fácil finiquito para sus árboles de Navidad. Empecemos. Lo primero que necesitamos son los materiales, ¿no? Y claramente los materiales que vamos a necesitar son un muñequito de papel con las extremidades separadas, este lo imprimí o lo pueden dibujar, en este caso es una muy media que se usaba aquí. Para iniciar vamos a recortarlo por los alrededores. Yo en este caso ya lo tengo recortado para agilizar, vamos a terminar de recortar. Listo chicos, ahora que ya casi terminamos de recortar cada una de las piezas de papá, cada una de las extremidades, los brazos y las piernas. Listo, acá las tenemos, cada una de ellas. El cuerpo, la pierna derecha, la pierna izquierda y sus respectivos bracitos. Lo que vamos a hacer es ahora, con la lana, uno de los materiales, vamos a agarrar más o menos unos 7-5 centímetros, no mucho, y los vamos a cortar. Una vez que tenemos esta tirita, nos vamos a ayudar de algún esfero para hacerle unos huequitos a las extremidades para conectarlas con el cuerpo. Ahora que ya tenemos estos huequitos y la lana, vamos a pasar la lana por estos huequitos. Una vez que la lana ya está de este lado, vamos a asegurarla por la parte de acolor con un poquito de silicona. Esperamos que se fríe y mientras tanto vamos a colocarle este bracito, que es el izquierdo, en el cuerpo izquierdo. La parte del cuerpo izquierdo. Pasamos la lana y listo. Ahora hacemos lo mismo, aseguramos este lado con un poquito de silicona. Es importante dejar un pequeño espacio entre los dos papeles y la lana para que se mueva el muñequito. Ahora, lo mismo de este lado, lo aseguramos con un poquito de silicona. Listo. Pero vamos a que se seque y mientras tanto recortamos los extremos. Y vamos a ir haciendo eso con cada una de las extremidades. Y listo chicos, después de un poco tiempo
Hemos terminado nuestro juguete para Papá Noel, nuestros muñequitos, así que ahora. Gracias. Hola chicos del Gogueran, pues les voy a enseñar a hacer este muñequito para Navidad. Los materiales que necesitamos son regla, un lápiz, tijeras y un cuadrado de material que deseen de 12 por 12. Lo primero que vamos a hacer va a ser una cruz de esquina por esquina. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar hasta la parte de acá, pero sin llegar al centro. Después de haberlo recortado de esta forma, vamos a pegar dos de las puntas. Primero aplicamos silicona en la parte del centro y pegamos estas puntas de acá. Hacemos lo mismo del otro lado. Y esperamos a que se seque. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar un rectángulo en la parte de abajo. Vamos a la parte de aquí. Vamos a hacer un triángulo más pequeño. Como ustedes lo deseen, esto sí no tiene medida y es a gusto de cada persona. Lo retiramos y ahora vamos a voltear nuestra figurita. Vamos a aplicarle silicona en la parte de acá atrás y vamos a doblar. Aseguramos la silicona, cortamos un poquitico de acá y aplicamos silicona otra vez en la parte de acá. Doblamos esto, esperamos a que se seque. Ya se nos quedaría nuestro muñequito de Navidad. Hola chicos de Power Art. En el día de hoy vamos a hacer una estrella navideña. Los siguientes materiales que necesitamos son dos cuadrados de foamy amarillo o cualquier otro tipo de papel, tijeras y silicona. Entonces vamos a comenzar. Primero doblamos punta con punta y doblamos por la mitad. Luego hacemos lo mismo con el otro lado. Después doblamos lado con lado y hacemos lo mismo con los otros dos lados. Luego vamos a tomar, así lo tenemos doblado, vamos a doblarlo y solo vamos a doblar en la puntita. Después, ya que tenemos la guía, cogemos las tijeras y cortamos hasta donde hemos dejado la rayita. Y lo hacemos por el mismo lado. Luego lo hacemos también por el otro lado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tomar estas dos puntas y las vamos a doblar hasta la mitad. Hacemos lo mismo con el otro lado. Y así lo hacemos con todas las puntas. Aquí yo ya lo tengo hecho. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a doblar una hacia el centro. Vamos a ponerle un poco de silicona y ponemos la otra encima. Tengan mucho cuidado con la silicona caliente. Cortamos y nos queda el sobrante para que nos quede bien hecha la punta y así lo hacemos con todos los lados. Después de pegarlos todas las puntas, vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos una, hacemos la otra. Después, en esta parte del centro, vamos a pegarle silicona a todos los bordecitos, así. Y tomamos la otra parte del centro y la ponemos centradita. Así, que quede bien pegada. Y listo, ya tenemos nuestra estrella navideña. Muchas gracias chicos por verme.
Bueno, chicos, aquí quedó nuestro árbol de Navidad. Les deseamos una feliz Navidad. Sí, chao. Está que espero de pero si son demorados. Les traigo regalitos y todo. Ustedes están demorados. Ay, qué pelo con su merced, ¿no? Ya. Ahí quedó. Ahora sí quedó muy bonito. Ahora sí, chicos, nos vemos el próximo año. Chao. ¡Wow! ¡Estoy en el tejado! ¡Estoy en el tejado! ¡Y no me caí, profe! ¡Profe, no me caí! No, qué bien, qué bien. Bienvenido a nuestros techos verdes del proyecto Ecopensadores Ciudadanos del Mundo del Colegio Rural José Celestino Mutis. ¡Profe, pero por qué en un techo hacer una huerta! ¡Qué cosa tan chistosa! ¿Cierto? Pues bueno, esta que sea la oportunidad para que aprendas que se pueden construir techos verdes y que esta es una solución y una estrategia de mitigación y adaptación para el cambio climático. Ay, profe, pero es que el cambio climático ya viene y nos van a chimascar a todos. No te preocupes, que por eso son muchas las acciones que podemos hacer y en este caso los niños de grado séptimo nos están aportando con la construcción de este techo verde. ¿Y de dónde nace esta idea tan requete chévere, profe? Esto está más chévere que el Free Fire. Qué bueno que te gusta. Bueno, esta idea surge de pensar en qué solución pueden hacer los estudiantes y también nosotros los maestros como una acción climática para evitar pues todas las consecuencias del cambio climático. O sea que usted estaba en el salón de clase y dijo, ¿qué hago? Y miró para el techo y dijo, ¡ya sé qué voy a hacer! algo así, son diferentes ideas porque no solo hacemos esto, sino también otros talleres como educación emocional y de otros temas que también son relevantes para los chicos. ¿Y todos los niños tienen que estar acá a hacer este proyecto o solamente los que quieran? No, todos los niños de grado séptimo, todos los estudiantes participan en la construcción del techo, más los profes de las diferentes áreas. Profe, ¿y qué piensan los papás para que los niños hagan este tipo de cosas? No, pues lo que hemos sabido es que los papás nos apoyan mucho, también estamos participando en un concurso de ecocolegios y ellos nos han ido ayudando, sí, ojalá lo ganemos, eso esperamos. Y profe, ¿qué toca hacer? ¿Toca votar? ¿Qué toca hacer para que nos ganemos el proyecto? ¿O toca pagarle a alguien? No, ¿cómo vas a decir eso? No, quienes nos quieran apoyar pueden buscar la página de Canapro Ambiental, ahí aparece un póster del proyecto de nuestro colegio y darle me gusta, comentarlo y compartirlo. Ay, entonces ya saben, mira, acá está apareciendo la parte de abajo el link para que vengan y voten todos porque este proyecto está súper mega tremendamente bueno, ¿cierto, profe? Sí, así es, así es. Gracias. Ay, profe, muchas gracias. Está muy chévere el proyecto. Gracias a ti por venir a conocer nuestro proyecto. Profe, ¿y si me muestra todo lo que está haciendo, profe? Perfecto, sí, vamos. ¡Vamos! Hola amigos de TV Profe, bienvenidos a Entre Montañas y Libros. Los saludamos desde la Biblioteca Pública Arborizadora Alta. El día de hoy vamos a hacer varias actividades y vamos a hablar de varias fechas importantes que se cumplen en este mes de noviembre. En este momento nuestra mesa está dispuesta para que conozcamos un poco del origami. Resulta que el 11 de noviembre se celebra el Día Internacional del Origami. Un arte que consiste en poder generar figuras a partir de una hoja, sin utilizar pegamento ni tijeras. Esta forma de arte también tiene la intención específica de generar un ambiente pacífico y de relajación. Así que hoy vamos a aprender a hacer dos figuras. Una bastante sencilla, que es esta ranita saltarina, y otra, que es un poco más compleja pero muy hermosa, que es esta grulla. ¡Acompáñanos! Ahora amigos, vamos a hacer esta grulla. La grulla es una de las figuras más ejemplares del origami japonés. También representa la paz y la tranquilidad. Para esta grulla vamos a necesitar esta vez una hoja completamente cuadrada, mismas medidas de acá a acá y de acá a acá. Vamos a empezar doblándola como una servilleta, es decir, por la mitad en forma de triángulo. Recordemos tratar siempre que quede lo más preciso posible este doblez. Desdoblamos y hacemos lo mismo en el sentido contrario, para que nos quede una X. Desdoblamos y le damos la vuelta al papel. Vamos a volverla a doblar, pero esta vez como si fuera un libro, es decir, como si fuéramos a cerrar un librito. Desdoblamos y hacemos lo mismo, pero del otro lado.
Volvemos a desdoblar y la intención es que nos quede este asterisco por toda la hoja. Vamos a tomar uno de estos cuadrados y vamos a empujar dos de las esquinas hacia adentro para tener ahora este cuadrado más pequeño. Aquí es importante que diferenciemos cuál es la parte que tiene las hojitas divididas y cuál es la parte que tiene la punta cerrada. Esta parte la vamos a dejar quieta por el momento. Desde aquí vamos a crear un triángulo, siempre sobre el borde, sobre la línea que hemos creado en la mitad. Y vamos a hacer este mismo triángulo con todos los lados del cuadrado. Una vez lleguemos a este paso, va a aparecer un pequeño helado. Y vamos a doblar este triángulo hacia abajo, tanto por este lado como por este lado. Vamos a deshacer todos estos pasos. Vamos a volver a abrir y que nos quede el cuadrado. Y ahora vamos a hacer lo que se llama la figura básica para crear aves en el origami. Vamos a levantar solamente una de estas hojas hasta donde está el borde del triángulo de acá y la vamos a llevar hacia atrás, creando esta pequeña burbuja. La vamos a ir cerrando con mucho cuidado hasta que tengamos este diamante que se va a cerrar en la parte de arriba. Vamos a hacer este mismo procedimiento con la parte de atrás. Una vez tengamos esta figura, vamos a volver a pasar página. Abrimos de acá y abrimos de acá. Con mucho cuidado vamos a sacar esta forma que hicimos de este ladito en diagonal. Lo mismo con esta de este lado. Aquí podemos escoger cuál va a ser la cola y cuál va a ser la cabeza. En este caso voy a escoger para la cabeza esta parte, así que voy a empujar hacia abajo la punta y voy a cerrar para hacer el pico. Ahora solamente nos queda desplegar las alas. Con mucho cuidado vamos abriéndolas hasta que este cuadrado nos quede más abierto. En este caso he escogido que esta va a ser la cabeza, así que hacemos este triángulo hacia abajo y ya lo único que nos queda es desplegar las alas. Las doblamos hacia abajo y así nos queda nuestra grulla. Entonces, amigos de TV Profe, si quieren seguir haciendo más figuras de origami y explorando todas las capacidades que puede tener una sola hoja de papel, les recomendamos La Vuelta al Mundo en Cuatro Animales. Este libro está enfocado a los más pequeños. Aquí nos van a enseñar de forma divertida y muy fácil cómo se hacen varias figuras de origami, especialmente de animales. Ahora, si somos ya un poco más grandes y tenemos un poco más de experiencia con el origami, podemos consultar Origami, el arte de hacer papiroflexia, o papiroflexia creativa. Ahora bien, si queremos un nivel mucho más avanzado, tenemos papiroflexia para expertos. Ya otras formas de manejar el papel, incluso para hacer figuras en 3D. Todos estos libros, amigos, les recordamos, están en la Biblioteca Pública de Arborizadora Alta. Recuerda que te los puedes llevar a la casa y consultarlos por 20 días, siempre y cuando realices la afiliación, que es completamente gratuita. Hoy vamos a leer el libro Felicidad, Manual de Usuario, de Eva Eland.
menudo suele disfrazarse y presentarse con distintos nombres. Algunos días parece que se esconda, en cambio, otros te sigue allí, a donde vayas. Puedes intentar entenderla, coleccionarla o protegerla. Puedes intentar atraparla, pero normalmente la felicidad parece tener voluntad propia. En ocasiones, es como si se interrumpiesen demasiadas cosas entre tú y la felicidad. No siempre es fácil, pero puedes encontrar tu propio camino hasta la felicidad que estará allí esperándote. Cuando la encuentres, síguela, a ver a dónde te lleva. La felicidad puede ser distinta a lo que esperabas, o incluso asustar un poco al principio, pero te permitirá descubrir nuevos caminos, disfrutar del tiempo con tu familia y tus amigos, y hacer cosas que te encantan. No puedes estar feliz todo el tiempo. Puedes sentirte abrumado por tus sentimientos y notar que no siempre puedes controlarlos. Pero siempre podrás encontrar el camino de regreso a casa. Solo respira. En ese momento de tranquilidad, te darás cuenta de que no necesitas buscar la felicidad. Siempre ha estado ahí. Aprende a reconocerla y cuidarla. Después de todo, la felicidad empieza en ti mismo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Sabías que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres? Es un día donde recordamos y, por decirlo así, se conmemoran todas las tragedias que han y que hemos tenido que sufrir las mujeres a lo largo de la historia. A la vez se promueve nuevas maneras de evitar toda esta clase de maltratos. Pero ¿sabías que dentro de la literatura también hay novelas que hablan sobre el maltrato a la mujer? Por ejemplo, El cuento de la criada, una historia distópica en un futuro surrealista que habla de cómo las clases sociales terminan maltratando a las mujeres menos favorecidas. Y por último tenemos Mil soles espléndidos. Una hija ilegítima de un rico hombre de negocios, Mariam, se cría con su madre en una modesta vivienda a las afueras de Herat. A los 15 años su vida cambia drásticamente cuando su padre la envía a Kabul a casarse con Rashid, un osco zapatero 30 años mayor que ella. Como pueden ver, hay todo tipo de historias relacionadas con las luchas de las mujeres. Recuerda que esta y más historias las puedes conseguir en la Biblioteca Arborizadora Alta y en los demás espacios de lectura. ¡No, qué lindo todo esto! ¡Dios mío, esto es ciencia, lo que más me gusta a mí! ¡Ay, hola, niñas! ¡Hola! Ay, ¿cómo te llamas tú? ¡Laura! ¡Laura! ¿Y tú? ¡Lady! ¡Lady! ¡Ay, Lady Laura! ¡Ay, vengan! ¿Ustedes hicieron eso? Ay, ¿y cómo funciona? ¿Cómo se llama esto? Cuéntenos. Bueno, esto es una cocina solar, lo cual es un artefacto que nos permite cocinar alimentos por medio de la radiación solar. Pero ¿cómo funciona este? Bueno, esto básicamente funciona por la radiación solar. Entonces, ¿qué pasa? Los rayos del sol llegan a nuestra parábola y llegan a estos espejitos que ven aquí y rebotan a un punto al cual le llamamos foco. Entonces acá podemos poner nuestros alimentos a cocinar como un sartén, una olla, agua, y los beneficios de esto es que no se requiere gas ni combustible ni nada, solo necesitamos de un buen día y que haga muchísimo sol para que este artefacto pueda funcionar de manera adecuada. Además de que es muy fácil pues tenerlo, ya que todos estos materiales han sido reutilizados, así que podemos encontrarlo en muchos lugares.
digamos, cuando están botados o algo así, pues podemos encontrarlos. Porque todos estos materiales son reutilizables y los hemos venido sacando del colegio. Todo este trabajo lo hemos hecho nosotros y hemos utilizado diferentes herramientas de trabajo, cómo se utiliza el taladro, lijar, todo esto se hace nosotros porque muchas personas creen que solo los hombres son capaces de poder desarrollar estas herramientas o poder hacer esto. ¡Wow! Pero tienen muy claro. Mejor dicho, sabían lo que iban a decir, ¿cierto? Claro que sí. No, niña, ustedes son muy pilas, las felicito. ¿Quieren ser mis amigas? Porque es que yo soy muy inteligente. Claro. Mira, yo al lado suyo vamos a sacar siempre 5, 5, 5, 5 y nunca vamos a perder. ¿Sí? Está bien. Ah, bueno, entonces hacemos un conjunto y después, porque yo quiero crear una máquina de tiempo. ¿Será que la hacemos? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Claro, sí. Viajamos en el tiempo y buscamos a Juanchito y le hacemos una picardía. Después les presento a ese niño que descanso. Ay, muchachos, desde profe, aquí este colegio tiene cosas muy interesantes. Y miren, a Laurita y, ay, se me olvidó tu nombre. Lady, miren, esa niña tan pilas. No, mejor dicho, ojalá todos los niños fueran así de pilas. Bueno, nos vemos, seguimos acá en TV Profe y continuamos acá. Voy a seguir mirando qué más cosas hay. Buenas tardes, amiguitos de TV Profe. Mi nombre es Diana Galindo. Estoy en el Colegio Sierra Morena, fin de semana. Les vengo a presentar un proyecto Samar. Vamos, acompáñenme. Buenas tardes, amiguitos. Mi nombre es Gabriel Antonio Velázquez. Estudio en el Colegio Sierra Morena, fin de semana. Tengo un proyecto que se llama Samar. Es un ajedrez hecho en Sama. Es muy bonito y mi idea fluyó una tarde que quería hacer algo diferente con el ajedrez. A mí siempre me ha gustado el ajedrez porque es un arte, es un juego donde se implementa la batalla, la guerra. Entonces siempre he admirado los juegos de como en el computador, en el celular que juegan los muchachos. Quise implementar el ajedrez en este arte para que ellos pudieran enfocarse más en este juego. El ajedrez se puede jugar en 3D para que se pueda uno concentrar muchísimo más. Aconsejo de que los jóvenes y los niños jueguen este juego para que se concentren más tanto en el estudio como en sus tareas, porque abriendo ambos hemisferios del cerebro se puede tener una mayor retentiva. ¡Ay, profe! ¡Ay, casi que no llegó! ¿Dónde está usted? ¡Hola, profe! ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Samir Rinaldi Yepes. Soy docente del área de inglés del profe. Colegio Rural José Celestino Mutis. ¿Profe Samir? Sí, señor. ¡Ay, profe! ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Profe o Samir? Como o quiera. ¡Profe Samir! De la forma que quieras está bien. Ay, profe, estamos en el techo y mire que ya le perdí el miedo a las alturas. No, aquí es muy bonito porque pues aprovechamos para cuidar el medio ambiente y para trabajar con los niños. Ay, profe, ¿y qué es lo que tú tienes que hacer en este proyecto tan requete bonito? Bueno, yo soy el profe de inglés y yo apoyo la parte de inteligencia emocional, el trabajo en equipo de los chicos y todo lo relacionado con la parte del trabajo también del proyecto de poner la arena, la gravilla y todo con los chicos. Profe, pero me nace una duda, si usted es de inglés, ¿por qué está enseñando acá a sembrar en el techo? Pues sembramos inglés, sembramos y aprovechamos también para aprender el vocabulario en inglés de esos techos verdes. Antes usted les dice, niños, súbase, ¿cómo se dice subirse en el techo en inglés? Go up. Go up. Y nosotros podemos aprender también vocabulario. Por ejemplo, ya los niños saben decir green roof, techos verdes y todo el vocabulario relacionado. ¿Cómo se dice techos verdes, profe? Green roof. Green roof. ¿Lo dije bien, profe? Excelente, estás aprendiendo. Más o menos. No, excelente, eres buen estudiante. Ay, más o menos, profe, porque en inglés eso mismo no lo piensa el profe, no. ¿Usted me ayuda a hacer una evaluación en inglés? Claro, yo te ayudo en todo lo que tú necesites porque listo, se ve que eres juicioso. Yo le paso las hojas y me la hace y ya vengo por ella, ¿listo? Listo, excelente. Ay, profe, mándale un saludo a todos los niños que nos están viendo de que vengan y aprovechen estos espacios y que también cuiden en sus casas y en sus colegios, profe. Quiero darles un saludo a todos los niños y incentivarlos a que estudien porque ahorita mismo pues hacen muchas cosas chéveres los profes para que ellos puedan aprender y disfrutar el conocimiento. ¡Wow! Y profe, ¿cómo se dice? Ahora todos para abajo. Now everybody go down.
Otra vez, profe. Everybody go down. Everybody go down. Todos para abajo. Ya vamos. A... ¿Para qué? Veo lo mío. ¿Qué es lo suyo? ¿Cómo que qué es lo mío? Pues la plata de la apuesta. ¿Cuál apuesta? Yo no estaba haciendo ninguna apuesta. Ay, a mí no me venga con cuentos. Yo necesito que me paguen la plata. Usted perdió. ¿Yo perdí? Sí. Yo no estaba apostando nada. Ay, todos en el salón estábamos apostando y usted era consciente. Ay, yo no. ¿Cómo que no? Vargas, es en serio, necesito la plata. ¿Cuáles van con mis papás? Ay, me van a mandar a la pero imagínate que no me quisieron dar excusa. Me tocó venir. ¿Está bien? ¿Esta no es usted? ¿Usted dónde sacó eso? Se me llega a tocar y yo le muestro este video a todo el mundo. Dígame usted dónde sacó ese video. No. Vea, borre ese video y no se lo vaya a mostrar a nadie. ¿Me entendió? Como raptorita, ¿no? Mire, borre ese video, yo le perdono la apuesta y nos hacemos ahí suave, ¿listo? Chévere. Pobrecita. Nosotros lo habíamos citado con anterioridad, pero usted no había venido. Bueno, la cuestión es que tengo esta mujer, papá, tiene muchas llegadas tarde. Tiene más de 5 llegadas tarde durante la semana. ¿De qué manera te podemos ayudar con psicología, con orientación? Dinos. Tranquila, señora coordinadora, que yo me encargo de eso. Geraldine, hablamos en casa, usted ya sabe lo que va a pasar. Pero papá, necesito que me deje el registro acá, papá. Mira, permiso, Geraldine, bueno, en la casa hablamos. Ya sabe, en la casa hablamos. Internado.
Voy a recoger el trabajo y le recuerdo que puede ser por dupla, ¿listo? No hay problema porque es que tengo muchos pendientes y necesito terminar para entregarles a ustedes esa nota final. Entonces, por favor, muchas gracias. A ver, niña, me recogen esos trabajitos. Oye, mira, nosotros hicimos el trabajo. Con eso hacemos las cosas finalizando bien. Bueno, vale. ¡Ay, no! ¡Eso está maravilloso, profe! ¡Profe! ¿Cómo es tu nombre? Toñito, mucho gusto. Mi nombre es Hernán Pérez. Yo soy coordinador del Colegio Rural José Celestino Mutis. ¡Uy, profe Hernán! ¡No! Estaba encantado. Ahorita vi muchas cosas de ciencia. Estoy muy contento, profe, de verdad. Aunque está haciendo mucho frío, profe. ¿Uy, cierto? Sí, nuestro clima siempre es así frío. Siempre estamos a más o menos unos 6, 4 grados. Que eso es bastante frío, pues no con en comparación a otros lugares, pero para nuestra ciudad eso es un clima bastante, bastante bajo. Y profe, ¿este es qué? ¿El observatorio? Porque se observa todo, mire. Este es el observatorio del colegio. Wow. Es un proyecto que tenemos dentro del marco de la jornada única. Nosotros en la jornada única tenemos un centro de interés que se llama Astronomía. Y este hace parte de los espacios en donde se atiende la jornada única. Ay, no, profe. Profe, ven, es que yo tengo una inquietud. Resulta que es que yo he escuchado que hay entidades que apoyan para que los niños pues puedan estudiar o algo así. Me gustaría que tú me explicaras mejor ese tema. Claro que sí, Toñito. La jornada única en el colegio no sería tan posible si no tuviéramos el apoyo de entidades como tanto estatales como privadas, que nos apoyan, valga la redundancia, sí, para poder asumir toda la asignación académica del plan de estudio de los estudiantes del Colegio Rural José Celestino Mutis. Entonces tenemos el apoyo de entidades, de cajas de compensación, de entidades distritales que vienen, nos dan formadores y nos ayudan a complementar con nuestros profesores de Secretaría de Educación todo el horario de los niños en jornada única, porque si no, no sería posible poder darles esa atención. ¡Wow, profe! Bueno, ¿y estos profesores vienen, a ellos les dan también ruta o algo, o ellos llegan así por sí solitos? El colegio tiene un beneficio para los docentes de Secretaría de Educación. Tenemos una ruta que nos trae desde el sector de Kennedy hasta aquí, hasta Ciudad Bolívar. Uy. Que pues siempre son alrededor de 17, 20 kilómetros que nos ahorran y nos garantizan que todo el grupo docente pueda estar acá en la institución en el horario que corresponde. ¡Wow! O sea que aquí convergen muchos profesores. Muchísimos. Muchos. Tenemos más de 90 profes en el colegio. Dios mío, pero no. Mejor dicho, profe, aquí yo contento con tantos profesores. Sería un niño tan feliz porque a mí me gusta estudiar mucho, profe. Ay, profe. No, definitivamente estoy enamorado de este colegio y de este observatorio. Mira, tan esa vista tan hermosa que sí, tiene el colegio, profe, acá en el observatorio. No, yo quisiera quedarme acá, mejor dicho, mucho tiempo. Pero bueno, es que estamos acá en el programa y pues no sé, profe, voy a seguir por ahí con Juanchito. ¿No lo has visto? No, yo Juanchito no lo he visto. Uy. Hace un rato lo vi por allá en la granja muy temprano, ¿ah? Pero no sé si seguirá por allá. Ay, no, profe, en la granja no, mejor dicho. Ay, bueno, profe, yo voy a ir a buscarlo y mientras tanto acá seguimos viendo TV Profe. Claro. Gracias. Sí. Bueno, con mucho gusto. Gracias. TV Profe, un proyecto que nace en el accionar educativo y que le apuesta a la construcción colectiva enriqueciendo saberes comunitarios. Bueno, TV Profe es una propuesta de innovación inspiradora que se ha desarrollado en la localidad de Ciudad Bolívar, precisamente buscando mostrar lo que las instituciones educativas desarrollan al interior de sus colegios. Surge a raíz de la pandemia la necesidad de poder comunicarnos con los chicos desde una perspectiva totalmente diferente, de expresar lo que sentíamos, que los chicos vieran que no estaban solos, que aunque la situación no era muy agradable, estaban ahí y tenían unas personas que los querían y estaban buscando apoyarlos. Siempre es un reto trabajar con diferentes organizaciones y más cuando ellos son, como podríamos decirlo, como autodidactas y son autónomos en la realización de sus productos. Y siempre ha sido como el trabajar colectivo, ya que creemos que ahí está la clave para poder construir un mejor proyecto y un mejor futuro. Con la participación de instituciones públicas y privadas se logró construir una programación que rescata los valores ciudadanos, los sueños de los niños, la cultura colombiana, la gastronomía, entre otros proyectos que resaltan los gustos e intereses de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Todo lo que ha hecho TV Profe, esos contenidos maravillosos que han llevado el arte, la danza, la música, muchas cosas para las comunidades de nuestra Ciudad Bolívar, y no solo de Ciudad Bolívar, sino de toda Bogotá.
Este año asumimos el reto de ser creativos y emprendedores de la mano de la tecnología. Es por eso que hoy se observa una evolución importante frente a la creación de contenidos en un entorno escolar. Este año pues, fue mucho más fuerte trabajar con los colegios porque se fortalecieron los equipos de producción, quienes son los protagonistas de los contenidos de TV Profe. Entonces, cada institución, lógicamente estos equipos de producción conformados por jóvenes y maestros, pensaron que podrían transmitirles a los televidentes desde sus recursos, desde lo que querían desarrollar, y de ahí que cada uno dio identidad a una sección. Y salieron unos resultados muy bonitos. Ellos ya empiezan después del segundo semestre a elaborar sus propios programas, a elaborar sus propios libretos, a mostrarnos una cantidad de material que pocas veces uno aprovecha, y es la mente que tienen los chicos. En este sentido, lo único que nos queda es expresar el más profundo agradecimiento por el apoyo que le han brindado al proyecto, por el respeto y las buenas ideas que nos animan a crecer como personas y profesionales. Ese agradecimiento es desde la persona que ha pasado ocasionalmente, como la que ha permanecido grabando, haciendo sus contenidos, digitando, bueno, tantas cosas que hacen a través de la tecnología, que realmente a mí me queda como corta decir qué tanto hacen esos niños, pero de verdad ese agradecimiento. Han hecho un trabajo extraordinario y obviamente donde no se le obliga a los muchachos, no se hace, lo hacen ellos por su gusto, lo hacen por propio placer, podríamos decirlo así. Pero entonces, sin embargo, las instituciones están comprometidas con todo el trabajo y siempre han hecho su mejor esfuerzo. La proyección para el 2024 es continuar con la creación de escenarios y propuestas formativas que estimulen la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Bueno, para el año 2024 venimos recargados y pensando siempre en darle un paso más, en una quinta temporada, en que las instituciones actuales sigan trabajando con nosotros e invitamos a otras instituciones educativas, invitamos a otras organizaciones sociales que cada día engrandezca más esta propuesta de TV Profe. Hoy estamos desde Ciudad Bolívar y Tunjuelito y esperamos de pronto que nos inviten de otras localidades y por qué no pensar a nivel nacional. Y para el otro año pues esperamos continuar con todo el apoyo de ellos y mejorar aún más esa fuerza de Ciudad Bolívar en TV Profe. Una grabando. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Profe, ¿qué está disfrazada? De Totoro. Ay, Totoro es de una película, ¿cierto, profe? Sí, claro. Profe, ¿en dónde estamos? En el Colegio Rural José Celestino Mutis. Y esta parte que está toda bonita y está así, toda chévere, ¿de qué es? Primera infancia. ¿Y eso qué es? ¿No sabes qué es primera infancia? No. No, es donde permanecen los niños de jardín y transición. Y o sea que los niños acá vienen a jugar y todo, y los papás vienen y dicen, necesito que los niños aprendan, y van aprendiendo. Van aprendiendo jugando. ¿Y qué se aprende en la primera infancia, profe? En primera infancia aprende sobre las emociones, aprende sobre cómo estar con tus compañeros compartiendo, aprende ciertas nociones que son previas para las matemáticas y para los procesos de lectoescritura. ¡Oh! O sea que uno ahí también aprende cómo, qué es sentirse bravo. Sí. ¿O cómo, qué es sentirse qué puedes contento? Hacer cuando estás bravo, qué puedes hacer cuando estás contento. Profe, los niños que nos están viendo, ¿qué deben hacer cuando están bravos? Deben respirar profundo, intentar calmarse, contar hasta tres. Y ese control de la respiración es lo que les ayuda a ir bajando un poquito su nivel de estrés. O sea que uno tiene que decir, a la una, a las dos y a las tres. ¿No? Sí, así. Ah, profe, y está chévere. ¿Y por qué es importante que los colegios públicos tengan estas primera infancia en los colegios? Porque primera infancia es la base de la educación. ¿Sí? No, los profe, la base de la educación es la universidad. No, los niños más pequeños son la base de la educación. Ellos son los que empiezan a formarse, son los que pueden llegar más adelante a cambiar este país.
Profe, pero si ellos no saben leer, y si ellos no saben escribir, y no saben sumar, y no saben restar, entonces ¿cómo van a cambiar el país? Porque eso es lo que van aprendiendo, conforme vas creciendo. Nos van cambiando cómo pensamos, nos enseñan a jugar, nos enseñan a sonreír, nos enseñan a vivir. Ay, profe, ¿y eso qué es? ¿Qué es vivir? Vivir. Vivir es tener paz, es estar tranquilo, es aprender que debes hacer las cosas bien, que debes compartir. Y eso lo aprendes con los niños más pequeños. ¡Wow, profe! Esas palabras están muy bonitas, profe. Profe, entonces, ¿para qué? Para ir finalizando nuestro programa, porque lamentablemente estamos llegando al final. Entonces yo quiero que le mande un mensaje a todos los niños, pues para que aprendan a vivir y que tengamos y que sigan estudiando, porque la educación es el futuro de Colombia, ¿cierto, profe? Sí, señor. Para todos los niños, muy buenos deseos, que sigan cada día adelante, que luchen por cada cosa que quieran en su vida, que no se les olvide que cada día pueden aprender algo maravilloso y que aprender jugando es la mejor forma de aprender. ¡Ay, sí, profe! ¡Muchas gracias! ¡Profe, yo quiero una pijama así como la suya! ¡Ay, gracias, profe! ¡Ay, bueno! Y a todos los amiguitos que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias. Nos vemos en otra próxima oportunidad desde otro colegio. ¡Chao!